Buenas noches a todos. Hoy es miércoles 12 de mayo. Como siempre, una alegría participar de estas reuniones. Estamos en el Seminario de Dirección General. Somos la Facultad de Ciencias Económicas de la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y siempre me gusta poner un poco en contexto, porque seguramente el propósito por el cual hacemos esta grabación es, primero, vivir una experiencia en formación directiva con todas las personas que participan de esta hermosa experiencia en el cuatrimestre. Pero ese propósito se potencia y se amplía porque, obviamente, a través de nuestro canal de YouTube lo pueden volver a ver cada uno de los participantes, incluso encontrar, hacerse el coaching del coaching, encontrar sus propias mejoras, verse y ver cómo van creciendo. Pero también es fuertemente inspirador para otros alumnos e incluso en una universidad como la nuestra, donde la extensión también es importante, brindar un servicio a la comunidad para aquellos que les interesa ver determinados aspectos vinculados a la temática del management. En este sentido, es casi imposible, yo diría imposible, vivir lo que significa la experiencia presencial. Y hoy tenemos algo que es uno de los pilares de nuestra metodología, que lo usamos muchísimo a lo largo de todo este curso, que es el tratamiento de casos. Si sacamos la cuenta, creo que se analizan, por un lado, casos que de alguna manera son, podemos decir, históricos, cerca de 50, de cerca de 30, y después hay muchos casos reales que ustedes analizan. Quiere decir que muchas de nuestras reuniones tienen que ver con tratamientos de casos y la metodología de casos requiere de lo presencial. Pero evidentemente no es posible en este momento y hemos recreado de alguna manera todo lo que sea el tratamiento de casos. Pero yo me imagino lo que sea el aula 18, sería esto una explosión, algo enorme, enorme. De todos modos, creo que igual la experiencia es muy válida por razones organizativas y para darle el mejor servicio que podemos darle a cada uno de los participantes, nos dividimos en pequeñas aulas. En esas pequeñas aulas yo traté de ingresar y escuchar. Se aprende muchísimo escuchando. Y esto es un poco ya la metáfora de la dirección general. Cuando dirijan equipos, escuchen. Nútranse de todas las opiniones. Después tenés que tomar la opinión. Perdón, después tenés que tomar la decisión si sos director. Pero se aprende mucho escuchando. Yo he disfrutado mucho escuchando. No podía escuchar todos en simultáneo, tuve que optar, que elegir. Pero esto lo hacemos obviamente porque el objetivo es que haya una relación ideal entre personal docente, que prefiero denominarlos coach, y participantes de la experiencia. Cada una de las aulas tenía aproximadamente entre 15 y 16 participantes de la experiencia, y sumo que había dos, como mínimo, realmente coach, con lo cual estamos en una relación de 7 o 8 a 1, casi ideal. Y además forman parte de esta experiencia un grupo de graduados que son residentes de la cátedra. Es otro orgullo nuestro tener residencias, las residencias un poco inspiradas en cómo se forman los médicos. Las iniciamos hace mucho tiempo, y para esas residencias nosotros elegimos a alumnos muy destacados, que ya son graduados cuando hacen la experiencia, y también vale que uno se postule, con lo cual no hay lugar para todos, pero nos sentimos muy orgullosos de estos residentes que se quieren seguir formando, y por qué no decirlos, en algún momento también podrán integrarse a nuestros equipos. Pero qué lindo que estos residentes se sigan formando, pero que también vuelquen la experiencia que tienen, porque ellos hicieron lo que ustedes están haciendo hace muy poco. Me parece que eso es de vital importancia, sobre todo para ustedes, participantes, porque se ven reflejados en ellos. Y voy a extenderme un poquito en la metodología para una vez más reforzarlo y sobre todo para los que nos escuchan. ¿Cómo es esta metodología nuestra? Nosotros tratamos, lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero obviamente cada uno de los que participa en el seminario lo hace
en su mayoría por primera vez. Gracias a Dios, ¿no? Porque bienvenidos si quieren volver a cursar, pero creo que la mayoría quiere aprobar la materia, pero por sobre todo yo creo que lo clave es poder enriquecerse de la materia. Y en este sentido, nosotros pensando sobre todo en cómo es la formación directiva, cómo es el requerimiento presente, iba a decir futuro, es el requerimiento presente, hoy hay que autogestionarse. Hoy el conocimiento está. Necesitas a alguien que te guíe un poco y después vos empezás a caminar solito. Y en este sentido, nuestra metodología tiene un primer paso que es individual, donde a través de la bibliografía, a través de videos, a través de distintos materiales educativos, nosotros le presentamos el marco teórico. A partir de ese marco teórico, que ustedes lo ven en forma individual antes de la reunión, luego tenemos una reunión que en general apunta a revisar contenidos, donde compartimos todos contenidos, y donde el rol de los coach es un poco guiarlos a ustedes en ese punto. Luego viene un estadio que es fundamental, porque seguramente cuando vos analizás un caso, vas a ir al marco teórico, pero también vas a ir a tu experiencia. Y vos seguramente, en cada caso, que es una situación de la realidad, te va a decir que tomes una decisión. Claro, la tomás vos solito. No es cómodo tomar decisiones solo. A mí, por ejemplo, no me gusta. A mí me gusta escuchar a otra persona. Me gusta ver otras opiniones. Y ahí es donde viene que si estuvieras trabajando en la práctica como director, llamarías a tu equipo directivo. De acuerdo a la naturaleza del problema a resolver, de acuerdo a la naturaleza de la decisión a tomar, seguramente vas a requerir de especialistas. Porque vos no podés saber todo. Pero además, estos especialistas van a mostrar, de alguna manera, no solo su potencial, sino que además van a ver distintas aristas de un mismo problema. Y eso lo simulamos con la reunión de equipo. Por eso ustedes trabajan en team directivos. Claro está, estamos en dificultades para reunirnos, pero cuando estamos en lo presencial hay esas reuniones, ya sean en la facultad o sean en las reuniones que ustedes desarrollan en distintos ámbitos. Igual seguramente que ahora lo hacen. A lo mejor pueden reunirse en algún lugar con los protocolos necesarios, o por qué no por videoconferencia. Pero el equipo te potencia. Y seguramente ustedes ven en equipo cosas que no habían visto. Y esas cosas que no habían visto pueden fortalecer la decisión que ya querían tomar, o pueden mostrarle otro punto de vista para o cambiar la decisión o enriquecerla. Y esto ya es un paso importantísimo. Ahora, aquí aparecen dos aristas. Que el equipo piensa de una manera y nosotros como individuos podemos pensar igual o distinto al equipo. Cuando tratamos casos, estamos tratando, en general, problemáticas de naturaleza no programada, ni son programables. Acá no hay una ecuación matemática que va a decidir si tomo una persona de adentro o una persona de afuera, tan solo por citar uno de los cuatro casos que analizaron hoy. Esas decisiones no tienen una solución única. A veces los casos quedan abiertos, y a veces las decisiones pueden justificarse para un lado y para el otro. Y nunca sabemos si una está bien o otra está mal. Tenés que tomar la decisión y lo sabés después. Claro, qué complejo que es esto, ¿no? Pero esto no hace nada más que reproducir la realidad. Y los casos son excusas para que cada uno de ustedes y todos, fundamentalmente, se enriquezcan y en algún momento de tu carrera profesional o de tu vida profesional, seguramente vas a tener problemas similares. Te vas a olvidarte el nombre del caso, pero en algún momento vas a tener que decidir acerca de la ocupar una posición estratégica en tu empresa si sos el dueño, o en un área clave si sos el director general o un director del C-level o un jefe de un área. Y te va a aparecer la disyuntiva si promuevo a alguien de adentro o si abro la búsqueda afuera. Y te va a venir a la mente este caso. Quizá te olvidaste hasta de los profesores que tuviste, no te vas a olvidar de la universidad, por supuesto, ni de la facultad, pero te va a venir a la mente ese caso. Diría Steve Jobs, conecto los puntos. Les aseguro que le va a llegar ese caso. Y así mucho. Entonces la invitación es a manejar esta abstracción, porque ahora estamos simulando, ahora podés equivocarte todo lo que quieras. Yo veía
Voy a citar, por ejemplo, porque la última parte escuchaba, por ejemplo, a Luciana, porque a Luciana la conozco de hace mucho tiempo. Luciana se incorpora a la cátedra, pero obviamente un orgullo haberla compartido aula cuando los dos éramos alumnos, fuimos compañeros en marketing y dirección. Y fundamentalmente, cuando integró el equipo de dirección, impresionante. Entonces tiene mucha experiencia y bueno, yo sé que los pincho un poco. Esto es lo que me gustaría a mí, por ejemplo, hacer en el aula, ¿no? Y obviamente que esto, cada uno lo hace a su manera, pero cuando preguntamos, en realidad lo que estamos haciendo es provocándolos. Y lo que estamos provocando es que fluya el talento. Entonces, nunca tomen a mal, porque la metodología de casos es brava. Y si yo estoy en presencial, más de uno me odiaría mucho más de lo que me odia ahora. Porque lo que provoco es lo suficiente como para que ustedes realmente se vean desafiados, sabiendo que estamos aprendiendo y que acá es un buen lugar para equivocarse. En la práctica también te puedes equivocar, pero te sale más caro. Después vamos al aula, después de ver en equipo, vamos al aula. Y no hay que tomar decisiones, yo veía también que después al final le preguntan individualmente qué hacen, porque una cosa es el equipo y una cosa es la persona. Entonces, trabajamos en equipo para enriquecernos, pero podemos llegar a conclusiones diferentes. No hay una decisión sola de equipo, hay una decisión de todos. Y a veces hay que consensuar, pero no siempre se pueden consensuar. Porque el pensamiento igual a veces te lleva a que no piense nadie. La diversidad es muy buena y el pensamiento diferente también es bueno, pero en algún momento hay que tomar una decisión. Y ahí es necesario acordar, ponerse de acuerdo, cedo algo, el otro día vimos negociación, en pos de tomar una decisión. Y a lo mejor tenés que negociar con tu jefe, porque tu jefe quiere que promuevan a alguien de adentro y vos querés traer a alguien de afuera. Sigo con el caso que es muy apasionante, el último que tratar. Y a lo mejor nos tenemos que poner de acuerdo. Y es difícil eso, ¿eh? Esa situación es mucho más real de lo que ustedes piensan. O yo creo que sí piensan que es muy real. Y después viene la frutilla del postre, que es la plenaria. La plenaria para mí es algo extraordinario. Que una vez más extraño el aula 18, estaríamos en el aula 18 llena, como cancha de Racing llena, esa fiesta, ¿no? Algo increíble. Y ver esas discusiones que se plantearían, discutir es intercambiar opiniones, es fascinante. Chicos, no podemos reproducir eso. Hemos tratado, por lo menos para que puedan participar todos, de hacerlo a través de una presentación, en este caso es por equipo, con el espíritu de que todos puedan escuchar a todos. Y ahí los invito a escuchar. Yo sé que hay una tensión, y como yo voy a ser un alumno crónico, cuando uno tiene que dar, está a la expectativa, cuando uno de ellos se relaja, ¿no? Y parece que estoy tranquilo, bueno, está bien, pero eso es bueno, pero la plenaria estén atentos, escuchen a todos sus compañeros, porque se aprende mucho de ellos. Mis mejores profesores fueron mis compañeros, y si quieren, yo no me voy a poner profesor, pero si quieren fueron mis alumnos, es decir, ustedes son los mejores profesores. Yo escucho y disfruto, y cuando me pierdo un pedacito de algo, realmente me da lástima. Por eso quisiera estar en todas las aulas, pero no puedo, porque ahí estaría siendo egoísta si yo los hago quedar 8 horas porque a mí los quiero escuchar a todos. No, no, nos abrimos. Y la plenaria es un momento de aprendizaje inmenso. Ustedes van integrando conocimientos, individual, equipo, aula, plenaria. Y acá no termina, después tienen, creo que es la semana que viene, el Lomax 1, Lomax Management Experience. Y ahí tienen que integrar todos los casos. Y eso se hace con el objetivo, con el propósito de que ustedes crezcan, ¿sí? Es una revisión integral para evaluar un poco ustedes, no nosotros, cómo ustedes van evolucionando. Y esto es increíble porque esta práctica que hacemos en el seminario también se complementa con otro espacio que ustedes cursan en paralelo, el seminario como última materia y básicamente las PPS, donde ahí ven casos reales. Y ahí van a potenciar un poco, hay una sinergia entre el caso, por así llamarlo, del libro, que aunque son muy cortos, te da para hacer mucho. Hoy escuchaba que decían eso y es la verdad. Miren con casos cortos lo que se puede analizar y discutir, porque el objetivo en sí mismo no es el caso, sino
debatir una decisión, un problema. Así que bueno, realmente llega un momento en donde yo disfruto muchísimo y donde aprendo muchísimo, que es escuchándolos. Así que chicos, hice esta pequeña introducción para que quede, para el cuatrimestre que viene. Disculpen si fui un poco extenso, lo importante es lo que van a decir ustedes, pero un poco también siento la obligación de comunicar cómo es nuestra metodología, el porqué del objetivo, y van a ver que cuando integran aprendizaje individual, aprendizaje en equipo, el aula, la plenaria, la integración del Lomas, no solo están aprendiendo para aprobar una materia, eso es lo menos importante, están aprendiendo para la vida profesional, para la toma de decisiones, no solo en el ámbito profesional, sino de la vida. Ya podemos comenzar, muchas gracias a todos por la atención, y realmente esta y todas las plenarias que hagamos no se las pierdan, porque son momentos extraordinarios, y disfruten no solo de su presentación, sino mucho más de las presentaciones de todos y cada uno de los equipos, de todos y cada una de las personas que individualmente participan, porque seguramente todas tienen algo importante para decir y de todas las personas podemos aprender. Ahora, cuando ustedes quieran, adelante. Bueno, buenas noches. Somos el grupo SEO Loading, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros les vamos a contar un poco de el analizando como SEO3 y a las conclusiones que pudimos llegar. Bueno, dentro del caso del Squadron, identificamos al líder alto-alto que tenía tanto conductas específicas orientadas a la tarea como también hacia las relaciones. Particularmente, consideramos fundamental crear una cultura organizacional fuerte, con valores compartidos, conociendo a los colaboradores, trabajando en equipo y a su vez generando una estrategia clara, comunicarla de manera efectiva y delegar también de manera efectiva. También se puede identificar claras conductas de liderazgo, de consideración, de iniciación de estructura, liderazgo participativo, conductas orientadas a las tareas y a las relaciones, las cuales surgen de los estudios de la Universidad de Michigan y de Ohio. Finalmente, podemos concluir que el coronel Novak aplica un liderazgo eficaz, ya que al haber podido combinar ambos tipos de conductas, también sortea, pudiendo también sortear dificultades que tenía el escuadrón cuando llegó, logrando llevar adelante estas conductas pese a tratarse de un ambiente hostil y complejo. En lo que es el caso Alvis, lo que analizamos fue la evaluación de Katie de aplicar un liderazgo participativo en base a dos decisiones. En primer lugar, los estándares de producción y también lo que correspondía al periodo vacacional. Katie con esto tenía el objetivo de cumplir ciertas circunstancias. En primer lugar, aumentar la calidad de la decisión en base a el conocimiento de los colaboradores. Otro punto es lograr una mayor aceptación, ya que los colaboradores se sentían parte de ella. En tercer lugar, desarrollar las habilidades de cada participante del equipo. Y por último, tratar de solucionar los conflictos que pudiera haber en el grupo de trabajo. Bueno, en función de lo mencionado, nosotras pudimos concluir que tanto los objetivos referidos a la calidad de decisión, a la mayor aceptación y al desarrollo de habilidades fueron cumplidos, pero que en definitiva los conflictos no pudieron solucionarse. Por lo que notamos que el entusiasmo de Katie para poder aplicar un liderazgo participativo fue bien intencionado, pero no fue bien implementado. Pasando al caso de Sporting Goods, identificamos como principales problemáticas de la organización la baja rentabilidad del negocio, los salarios bajos, alta rotación del personal y descuidos en lo respectivo a la atención al cliente. Pasamos a analizar los tipos de poderes que podría llegar a aplicar el nuevo director, considerando como principalmente que el poder de personal que tenía era muy bajo. Luego describimos las tácticas de influencia que podría llegar a aplicar en su organización para poder mejorar la performance de la tienda.
Bueno, con el team directivo logramos especificar unas recomendaciones, tales como son las capacitaciones continuas a todos los empleados en cuanto a lo que es el servicio al cliente. Por otro lado, buscar la manera de poder disminuir la rotación de personal, tratando de retener a aquellos que tengan grandes potencialidades que genere beneficios en la organización, que esto va de la mano con la motivación. Es importante que el líder conozca la organización. Vemos que, en este caso, el líder no tiene en cuenta lo que es el rubro del esquí. Entonces, es importante que tenga en cuenta toda la información de la organización. Y, por último, es fundamental que no se pierda en foco aquellos departamentos que generan grandes rentabilidades en la organización, llevando a cabo ciertas modificaciones para que los clientes no generen esta quejosidad por el mal servicio que se implementaba. Un puesto de director general base dentro de la organización, partiendo del perfil de tres candidatos y pudiendo identificar cuáles son sus rasgos y sus habilidades. A partir de esto, nosotros pudimos identificar la importancia que tienen estos aspectos para un CEO y concluimos que ninguno de los tres candidatos era el más adecuado, teniéndose que generar un reclutamiento externo. Para nosotras, el candidato ideal tiene que cumplir con estos requisitos, como por ejemplo ser aseverativo, inspirar confianza a sus colaboradores, tener una capacidad de anticipación y también encontrar un equilibrio entre lo que son las habilidades técnicas, conductuales, sociales y administrativas. Bueno, después de haber analizado los cuatro casos, les compartimos nuestras conclusiones donde destacamos la importancia del trabajo en equipo, donde el líder debe tener gran capacidad de escucha, ser empático, de motivar al equipo con el que trabaja, tiene las capacidades necesarias para resolver los problemas, el líder debe adaptarse a los cambios, a las distintas culturas organizacionales donde se encuentre, siempre con altos niveles de confianza en sí mismo porque es el motor de cambio. Y en cuanto a los aprendizajes, destacamos nuestra carga de nuevos conocimientos, aplicación de herramientas, para el análisis efectuado, afianzando así los conceptos y entendiendo lo que realmente es un verdadero líder. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos el paso al siguiente team. Bueno, buenas noches. Gracias por estar presente en esta nueva reunión directiva. Ustedes ya me conocen. Soy Jorge Costantini. Y Antonio de Lomas. Nos toca debatir sobre el liderazgo. Hoy el team directivo CEO-ON, del cual estoy orgulloso de pertenecer, trae a la mesa del Escuadrón Logístico del Ejército del Aire. Se trata de una tropa, en el próximo vemos que se trata de una tropa que debe mantener un puente aéreo para abastecer las provisiones necesarias a las unidades de combate. El escuadrón estaba diezmado. Y con falta de compromiso. Ante semejante situación, el coronel Pete Novak empieza a tomar acciones en su equipo para producir cambios rápidamente. Y en el próximo identificamos que Novak hizo una conjunción del factor de las relaciones humanas para lograr mayor compromiso del grupo con el objetivo a cumplir. El factor dirigido a las tareas, cuando supo gestionar recursos y material disponible, y el factor de cambio cuando introdujo una innovación en las tomas de decisiones y organización del escuadrón. Y hablamos de un líder alto porque supo encontrar el equilibrio entre la conducta pudo reorganizar y la conducta orientada a las relaciones. También vemos acá un liderazgo participativo, que no es esencialmente participativo con sus subordinados porque es en el ambiente del ejército, pero sí con sus pares, con otros coroneles, donde reorganizaron el escuadrón. A continuación, continúa mi colega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar del caso Albi. Por lo que vemos aquí, les comento un poco, el caso de Albi, como bien saben, la directora Katy intentó realizar
un procedimiento que tenía que ver con una consulta hacia abajo, ¿no? Respecto a dos temas. Uno era las vacaciones, las licencias por las vacaciones, que se pongan de acuerdo a los colaboradores, y el otro era el tema de evaluar, digamos, considerar los nuevos estándares de producción. Ella tenía intenciones, fueron intenciones de implementar un liderazgo de tipo participativo, considerar las opiniones, las ideas de sus colaboradores. El tema es que cometió varios errores, en principio, justamente para que la delegación tenga éxito, si podemos ver en la siguiente filmina, es justamente, es importantísimo que ella haya intervenido en la reunión, ¿no? Consideramos que tenía que, por una parte, haber intervenido y previo a eso, tenía que haber informado en tiempo y forma sobre las temáticas que se iban a tratar. Porque no había existido ni siquiera una charla previa para aclarar las dudas, ni nada. También el horario de la reunión, pensamos que también no fue el adecuado porque, digamos, no generó una mejor predisposición entre el equipo. Y tendría que haber dado ciertas pautas, tendría que haber dado ciertos lineamientos que permitan el logro adecuado de la toma de decisión. Así que, nada, creo que es importante que estos temas sean propuestos del cargo directivo, porque son justamente, son centrales, no puede no hacerse cargo, digamos, Katy, de esta situación. Gracias. Bueno, en análisis de este siguiente caso, el caso Sporting, podemos, a ver, es un caso en el cual vamos a analizar una serie de problemáticas que se dan principalmente por un líder con muy poca experiencia y por el otro lado con serios problemas en lo que son las ventas. Nosotros consideramos, teniendo en cuenta esto, que el tipo de poder que puede aplicar este líder es un poder legítimo, ya obviamente por el tipo de cargo que tiene también un poder de recompensa, ¿sí? Para lograr motivar a lo que son sus colaboradores. Consideramos también que puede llegar a aplicar un tipo de poder coercitivo, ¿sí? Dando órdenes a sus subordinados, ¿sí? Y no consideramos, o sea, los tenemos en cuenta, pero consideramos que no debería aplicarlo, ¿sí? Pero podría hacerlo, es el poder de referencia, ¿sí? Ya que tiene muy, 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 muy poco tiempo dentro de la dirección, ¿sí? Y es nuevo dentro del cargo, y obviamente carece de poder del experto, ya que, y es considerado el poder del experto fundamental, obviamente, para resolver este tipo de problemas. Consideramos también que las tácticas que puede llegar a aplicar son tácticas de consulta, tácticas de intercambio. No recomendamos así la intervención de tácticas como el congraciamiento, ¿sí? Para persuadir al personal, ni tampoco las tácticas de presión, como puede ser tanto para Sally como para sus colaboradores, ya que puede traer problemas más graves dentro de los que ya tiene. Y en la siguiente slide, como conclusión, determinamos que el tipo de tácticas de consultas y también combinándolas con las tácticas de intercambio pueden ser la mejor opción para lograr subsanar estos problemas que está teniendo y mejorar así los beneficios también tanto para sus colaboradores y apuntando a ser un líder de referencia para ellos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Punturiero. En cuanto al análisis de National, como team directivo observamos que Charlie Adams posee una enorme capacidad de adaptarse a cualquier situación que se presente en el equipo de trabajo. Bill Stuart, si bien está dispuesto a asumir responsabilidades, trabaja de manera aislada. Y por último, Ray Johnson se mantiene en actitud defensiva, siendo una persona persistente. En este slide, podemos ver que el que más se acerca al perfil apropiado de líder eficaz
es Charley Adams, ¿no? Él maneja el estrés, es sereno, confiable y posee confianza en sí mismo. Y finalmente, concluimos que es importante fomentar un sentido de pertenencia, se debe tener una buena comprensión de las necesidades, emociones, rasgos y habilidades del líder con capacidad cognitiva y mirada holística para poder resolver problemas complejos. Muchas gracias. Le doy paso a mi colega Pablo con la presentación del último caso. No, terminamos, ¿eh? Ya está terminado. Perfecto, pasamos entonces al siguiente team directivo. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos New Age y vamos a analizar los siguientes casos. En cuanto al analizando el caso del escuadrón, se desarrolla las conductas de liderazgo del coronel Novak, que se encontraba en un momento complicado, ya que estaba en una situación desfavorable. Los puntos que tocamos son las conductas de liderazgo, la consideración y la iniciación de estructuras, los tipos de conductas de liderazgo, conductas orientadas hacia las tareas y conductas orientadas hacia las relaciones. En la siguiente slide podemos ver también cómo se ve el liderazgo participativo, que se da a través de la supervisión del grupo y la decisión conjunta que se toma dentro del escuadrón para llegar al fin que sería el aprovisionamiento del escuadrón. Además, también existe un cierto grado de delegación. Podemos ver también el que consideramos que es un líder alto-alto, ya que está orientado a lo que serían las tareas y hacia las relaciones, realiza una correcta asignación en cuanto a las actividades y los recursos para cada uno de los integrantes del escuadrón, y reconoce las capacidades que tiene cada uno para generar así una relación estrecha que tenía que ver con equilibrar lo que sería llegar a la misión final. Esto consideramos que es un líder que es un liderazgo eficaz. En la siguiente slide vemos el caso Alvin, en el cual se trata de Kaylin, que era una directora de un programa de producción. Tras leer un artículo sobre los beneficios de la dirección participativa, decide implementarla en su departamento, por lo cual le permite a los empleados participar en la toma de decisiones. Los ejes centrales que utilizamos son la delegación, qué sería que puede delegar, la calidad de la decisión, las razones para delegar y el diagnóstico. En la siguiente slide, siguiendo con lo que estábamos hablando acerca de la delegación, ¿qué puede delegar? Las tareas que hacen mejor los colaboradores, aquellas tareas que son urgentes pero no tienen un periodo elevado, y que las tareas que no son centrales del cargo directivo. Bueno, sigue mi compañera. Continuando con el caso de Sporting Good, vamos a analizar lo que es la tienda de artículos de deportivos, cuando contratan al director Bill Thompson, que es una persona muy, muy joven, tratando lo que son los tipos de poder que se manejan en el caso. Por un lado tenemos el poder legítimo, el poder de, de recompensa, el de coerción, el de la información y lo que sería el poder tecnológico. En cuanto a las tácticas de influencia proactivas, consideramos que lo mejor es una combinación de una persuasión racional y un intercambio para que se puedan lograr los objetivos. En la siguiente filimina
mencionamos que para potenciar el rendimiento de la tienda hay que hacer un reconocimiento económico. Y también poner mayor énfasis en lo que son los departamentos que obtienen mayor beneficios, capacitar a todo el personal para que sea apto para poder brindar una información correspondiente, identificar departamentos que tienen esa mayor potencialidad, como así también evitar la rotación. Como conclusión de este caso, consideramos que es muy importante tener una visión general de la organización para poder potenciar los beneficios y detectar las habilidades de los colaboradores para poder seleccionar el tipo de poder a utilizar. Continuando con el caso de National Product, se trata de la selección de un candidato que puede ser cualquiera de tres personas de la compañía, como puede ser Charlie Adams, que es un director de producción de 8 años de experiencia, una persona sociable y colaboradora que le importa mucho su reputación y tiene una necesidad alta de afiliación. Billy Stewart, que es un director de departamento de ingeniería con 3 años, es una persona inteligente, solitaria, crítica a la burocracia y que tiene una alta necesidad en la consecución. Ray Johnson, director de marketing, luchador, ostentoso y muy a la defensiva. Tiene una alta necesidad de poder. Como rasgos, podemos considerar que, como positivo en Charlie Adams, lo que es la confianza y la integridad, y como negativo, lo que sería la necesidad de filiación, que es su talón de Aquiles. En cuanto a lo que es Bill Stewart, consideramos como positivo la orientación a la consecución, como así también la motivación del poder. En cuanto a la madurez emocional, se encuentra en un término intermedio, no es ni muy alta ni baja. Cuanto a Ray Johnson, la motivación del poder y el locus internos es muy alta, sin embargo carece de estabilidad y madurez emocional, como así también de la integridad personal. En la siguiente filimina podemos analizar que Charlie Adams posee habilidades importantes de lo que es interpersonales. En cuanto a lo que es Bill Stewart, posee habilidades técnicas más que nada, se concentra mucho en lo que es la ejecución de los trabajos. Y en cuanto a Ray Johnson, posee habilidades cognitivas. Por tal motivo, analizando tanto las debilidades como las fortalezas, elegimos al candidato como Bill, a Charlie Adams, perdón. En la siguiente filimina vamos a concluir determinando cuál es la complejidad de implementar un liderazgo eficaz, la importancia que tienen tanto las conductas orientadas a las tareas como así también a las relaciones, y la trascendencia de generar un liderazgo participativo, ejercer el poder e influencia correctamente para poder obtener los beneficios, los resultados solicitados, y también la relevancia de los rasgos y habilidades directivas adecuadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos paso al siguiente equipo. Buenas noches a todos. Con mi compañero Ramiro vamos a presentar, en primer lugar, al Escuadrón Logístico del Aire, los objetivos que teníamos que identificar las identidades, las distintas conductas de liderazgo aplicadas por el coronel Novak. El caso se trataba de que el coronel tomó el cargo de liderar uno de los equipos que afrontaban diferentes situaciones muy difíciles, por ejemplo, que faltaban suministros en el personal, que la organización y la coordinación eran muy débiles y que había muy poca cooperación y poco trabajo en equipo. A continuación, analizando los casos que pudimos observar, era que el coronel Novak mantenía un liderazgo alto, ya que no solo estaba enfocado hacia los resultados, sino también tenía muy fuerte influencia y se enfocaba en las personas. Entre las conductas más relevantes que pudimos destacar del coronel Novak estaban el apoyo, el desarrollo, el seguimiento y el reconocimiento hacia las personas, y con esto que se preocupaba mucho hacia el equipo y que trataba de conocerlos, acercándose a ellos, generó que rápidos cambios y obteniendo resultados positivos para el escuadrón. A continuación, mi compañero va a seguir con el siguiente caso. Buenas noches a todos. Bueno, en cuanto al caso de Alvis Corporation, buscamos analizar la aplicabilidad del liderazgo participativo. Como ya dijeron los otros equipos, el caso se basaba en Katie McCarthy, que era una directora de programa de producción que a través de una revista que leyó trató de implementar el liderazgo participativo en cuanto a dos temáticas, calendario de vacaciones y estándares de producción. A continuación, en la siguiente filmina, nosotros
Acá explicamos que utilizamos el modelo de Broom-Shetton y Broom-Shago, y en el cual detectamos que Katy utilizó un proceso de decisión de consulta cuando en realidad tuvo que haber utilizado un proceso de consulta autocrático para las vacaciones y de proceso de decisión de grupo en cuanto a los estándares de producción. También identificamos ciertas directrices para un liderazgo participativo, pero que se aplicaron ineficientemente y que los principales errores que cometió fue que convocó sin previo aviso y no estuvo presente en la reunión para dirigirla y escuchar a los colaboradores. Desde Advanceo le recomendamos que en cuanto al calendario de vacaciones, que delegue la actividad secundaria de recabar información de los colaboradores y que luego ella tome una decisión, y en cuanto a los estándares de producción, que se acerque a los colaboradores, escuche sus sugerencias y en conjunto tomen una decisión. A continuación vamos a seguir con el siguiente caso. Bien, este caso hace referencia al caso de Sporting Goods, donde los objetivos teníamos que identificar los distintos tipos de poder y las tácticas de influencia que podía desarrollar Bill Thompson. El caso trata sobre el nuevo rol que iba a tomar, donde tenía la oportunidad de desarrollar y demostrar sus habilidades y capacidades directivas, donde su principal objetivo eran aumentar las ventas de la tienda, y en cuanto a las problemáticas identificadas, eran las grandes demoras y quejas en la atención al cliente, además de los grandes índices de rotación en los empleados. A continuación, analizando el caso, las recomendaciones que le haríamos a Bill para lograr demostrar sus habilidades directivas serían ejercer un equilibrio entre los tres tipos del poder de cargo, como el legítimo, el de recompensa y el de coercitivo, no haciendo uso del mismo, desarrollar su poder personal, más que nada a través del poder de experto, ejerciendo unas tácticas de influencia de tipos proactivas a través de la persuasión racional, y con esto lo que las recomendaciones a modo de conclusión serían que Bill deba interiorizarse de la tienda, ya que no comparte con algunas cuestiones de los clientes que ejercen en la tienda. Bueno, para el último caso, nosotros buscamos analizar los rasgos y habilidades que debe tener un líder eficaz para ocupar un cargo directivo. Como también ya mencionaron en los otros equipos, Susan Thomas, vicepresidenta de Recursos Humanos, tuvo que analizar entre tres candidatos internos o elegir un candidato externo. A continuación, nosotros analizamos a cada, los rasgos y habilidades de cada postulante, y detectamos que cada uno tiene una habilidad predominante. Luego las volcamos en un cuadro y las valoramos a consideración del equipo. También coincidimos con algunos equipos en el que Charlie Adams es el más adecuado a conseguir el puesto, ya que posee habilidades interpersonales, y creemos que las que le faltan se pueden solventar con una capacitación. Y como conclusión, nosotros creemos que para un líder eficaz para ocupar un cargo directivo tiene que tener un equilibrio entre estas tres habilidades, generar habilidades directivas como para negociar y planificar el negocio, y también ciertos rasgos personales como alta energía, manejar el estrés y estabilidad emocional. Y a continuación le dejamos una frase: que el liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y, lo más importante, una forma de comunicarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos paso entonces al siguiente equipo. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos SEOMind y a continuación presentaremos los casos propuestos para analizando como un CO3. En el caso del cuadrón logístico del Ejército del Aire, cuya misión era provisionar a las unidades que estaban al frente del combate, observamos el éxito de la misión gracias al liderazgo que lleva adelante el coronel Novak, donde logra revertir la situación crítica que atravesaba el escuadrón antes de que asuma el mando. Esto se logró gracias a sus acciones, que corresponden al concepto del líder alto-alto, donde se combina la conducta orientada hacia las relaciones y hacia las tareas, lo que permitió involucrarse con el equipo y cumplir con la misión. Para ello realizó una planificación de actividades, clarificó los papeles y objetivos, y realizó un seguimiento valiéndose de reuniones periódicas como principal herramienta de comunicación y monitoreo. Al mismo tiempo utilizó el apoyo y reconocimiento hacia sus colaboradores, logrando una mejora en su desempeño, un cambio en la actitud para con lo que sería la misión, y el desarrollo de un sentido de pertenencia y eficacia.
Como conclusiones, consideramos que es un caso de liderazgo exitoso, dado que el líder utiliza su carisma y habilidades para plantear objetivos y motivar al equipo al logro de estos. Las conductas de liderazgo que identificamos son las relacionales, la orientada a las tareas para el logro de los objetivos, con cierto grado de participación del escuadrón. El coronel logra un alto compromiso por parte de los colaboradores, quienes sabían qué se esperaba de ellos y comenzaron a sentirse parte esencial de la organización eficiente, mejorando el estado de la moral y el trabajo en equipo. El análisis del caso nos permite entender la importancia del líder alto-alto, donde se puede crear un equilibrio entre los aspectos formales de la tarea del líder, orientado al logro de los objetivos, y el enfoque orientado hacia las personas, donde son fundamentales las habilidades blandas. Siguiendo con el caso Alvis, hemos analizado la implementación de un liderazgo participativo por parte de Katie, en la cual tiene como objetivos aumentar la calidad de la decisión, aumentar la aceptación, el desarrollo de habilidades y la satisfacción del proceso de decisión, a partir de dos decisiones tomadas en consideración. Una es el periodo de vacaciones y la otra es estándar de producción. Consideramos que se trata de un tipo de procedimiento de consulta grupal, la cual no se ha podido implementar con éxito debido a que las decisiones estaban con objetivos a contraposición por las partes, por lo cual no eran decisiones adecuadas y estos conllevaban a una dificultad en cuanto a la cooperación del equipo. Consideramos también que Katie ha cometido errores a la hora de plantear la participación. Teniendo en cuenta el modelo Bruton-Shelton, consideramos que el procedimiento grupal adecuado según este modelo es la consulta grupal y la decisión conjunta. Finalizando con las conclusiones del caso, podemos determinar que el fracaso en esta implementación de liderazgo participativo se ha dado por los errores que ha tenido Katie al momento de la implementación y tener en cuenta que el liderazgo participativo no es adecuado para todas las situaciones y decisiones que tomar. Es importante diagnosticar la situación e implementación del liderazgo. Como recomendación de equipo y de team, tenemos que tener en cuenta la introducción a la participación en cuestiones laborales, donde coincidan los objetivos del líder y los colaboradores van a permitir una cooperación del equipo y tener en cuenta promover la comunicación efectiva dentro del equipo. En el caso de Sporting Goods, analizamos el grado de poder que tiene Bill, el nuevo director de la tienda deportiva, entre los que podemos destacar el poder legítimo que recibe por el puesto que o director que ocupa, el poder de recompensa con el que cuenta debido a según las calificaciones que puede otorgar a los empleados, y esto influye no en, la, en los premios e incentivos que estos pueden obtener, y el poder de coerción, dado que puede despedir o suspender a los empleados de la tienda. Por otro lado, su poder de información es escaso respecto a su puesto actual, sin embargo, en el poco tiempo que lleva en el cargo, Bill logró sacar varias conclusiones de las primeras acciones a implementar. En cuanto al poder personal, observamos que el poder de referencia es bajo, dado su poco tiempo en la tienda, al igual que el poder de experto, ya que es su primera experiencia como director. En cuanto a las tácticas de influencia dentro de las tácticas proactivas, identificamos más adecuadas para que ejecute Bill en cuanto al desempeño de los empleados, la persuasión racional, donde explica por qué se deberían realizar las cosas de otra manera, apoyándose en las tácticas de información e intercambio, dado que a mejores resultados, mejores calificaciones y por lo tanto recompensas para el equipo. Por otro lado, la táctica de consulta para generar compromiso y participación en la solución. Como conclusión, si bien es poco el tiempo que Bill se encuentra ocupando el cargo de director en la tienda, debe involucrarse con el paso del tiempo con los empleados y sus tareas entendiendo el negocio. Consideramos que es importante que Bill desarrolle los poderes personales de referencia y experiencia para una mejor conducción del grupo y una eficiente gestión de los recursos. Concluimos que la implementación de liderazgo basado en un poder y tácticas de influencia menos confrontativas y más constructivas sería el mejor camino a tomar. Finalizando con el caso National Product, en este caso se analiza la selección de una vacante para director general a partir de la alternativa de tres candidatos internos o bien un reclutamiento externo, para el cual tomamos como premisa la información brindada sobre los perfiles de los diferentes candidatos y podemos obtener los diferentes rasgos y habilidades de cada individuo, que es esencial para poder seleccionar al cargo directivo que se está buscando como vacante. Desde SEOmind tomamos como SEO ideal un aporte del modelo Lomas, que se debe elegir un buen líder y se debe conocer todo lo que respecta a la organización en la cual se desempeña. En base a este modelo y a la bibliografía leída, podemos o concretizamos en que la decisión más correcta es que Charlie Adams sea el nuevo CEO, considerando sus habilidades blandas y una posible mejora en cuanto a sus habilidades duras. Como conclusión de equipo, podemos indicar
que la información sobre los rasgos y habilidades de un individuo son esenciales para seleccionar a los individuos que deben ocupar cargos directivos, y que para tener éxito un líder también tiene que entender habilidades interpersonales, cognitivas y técnicas. Como aprendizaje de team, seguimos integrando más temas a nuestros conocimientos y nos está permitiendo mejorar nuestras técnicas como futuros directivos. Desde ya agradecemos el tiempo y la atención brindada. Gracias a ustedes. Le damos paso al último equipo, CEO Innova. Bueno, buenas noches a todos. Somos CEO Innova y procedemos a explicar los casos. Con respecto al Escuadrón del Aire, los objetivos planteados fueron aplicar los conceptos propuestos en el capítulo y explicar cómo el coronel Novak cambió rotundamente el rumbo del equipo, identificando las conductas de liderazgo como también las características que tienen que tener un líder eficaz. Los puntos utilizados fueron las taxonomías de las conductas del liderazgo, donde se encuentran las conductas orientadas a las tareas, a las relaciones y al cambio, como también el liderazgo de iguales, que propone que otra persona que no sea líder, designado, pueda desarrollar la mayoría de las funciones de un líder. Como conclusión del caso, podemos decir que un líder eficaz y eficiente tiene varias cualidades. Como demuestra el coronel Novak, se debe tener las metas claras. ¿Se salió, puede ser? Continúa, Mati, no importa. Ya bueno, alguno tiene alguna en la pantalla. Bueno, digamos, para ser un líder eficaz y eficiente hay que tener varias cualidades. Como demuestra el coronel Novak, se debe tener las metas claras, se debe saber transmitir, tener empatía y ser resolutivo, entre varias cualidades más. Consideramos que el coronel Novak es un líder alto, ya que tiene conductas orientadas a las tareas, pero también a las relaciones. Incentiva a sus colaboradores, haciéndoles ver la importancia que tiene sus tareas para cumplir el objetivo. Con respecto al caso Alvis, el objetivo fue comprender el liderazgo participativo eficaz, las ventajas y los riesgos de la delegación de responsabilidades, y por qué son tan importantes la percepción del seguidor en la delegación, en la delegación de poder, ya que el abuso de este recurso puede generar desconfianza en los colaboradores respecto al puesto del líder. También analizamos el modelo de decisión normativa de Brown y Shetton, el cual se centra en aspectos concretos de la conducta y los resultados. Mencionamos los errores del liderazgo participativo, como por ejemplo la pérdida de necesidad de tiempo a causa de las reuniones en donde se debaten los temas. También mencionamos las directrices para el liderazgo participativo y finalizamos con algunas recomendaciones. Como conclusión, observamos que Katy implementó mal este tipo de liderazgo, ya que debió indagar más sobre el tema y conocer todas las ventajas y las desventajas de dicha implementación. A continuación, sigue mi compañera Belén. Bueno, gracias, Matías. Bueno, con respecto al caso Sporting Good, el objetivo era entender y analizar el poder y las influencias que posee un líder y las decisiones que debe tomar para lograr que el equipo de trabajo obtenga un mejor rendimiento y convertirse así en líder eficaz. Analizamos los distintos tipos de tácticas de influencia que se utilizan en las organizaciones, y también cómo entender el cargo de las características personales puede ser una fuente de poder para los líderes. Los temas más relevantes y los estudios que pudimos observar sobre el poder y la influencia eran el análisis del poder de cargo y el de poder personal y las tácticas de influencia. Como conclusión, podemos decir que Bill tenía un gran desafío a liderar por primera vez, y más teniendo en cuenta que el grupo era ineficiente y estaban desmotivados. Creemos que es importante conocer los intereses de los colaboradores para mejorar la satisfacción laboral, y que es clave contar con un programa de beneficios para aumentar la eficiencia en las tareas. Con respecto al último caso, el caso National Product, el objetivo del presente análisis es
identificar rasgos y habilidades que contribuyen a la eficacia y promoción directiva, cómo se relacionan estos rasgos y habilidades con la conducta de liderazgo, y identificar rasgos y habilidades que podrían provocar el fracaso de una persona en su rol directivo. Para ello utilizamos temas relevantes e investigaciones que fueron desarrolladas con anterioridad sobre rasgos y habilidades. Como conclusión del caso, podemos decir que es importante entender cuáles son los rasgos y habilidades necesarios para ocupar un cargo directivo, que debe existir un equilibrio entre las habilidades interpersonales y la persecución de los objetivos de la organización por parte de este líder, y que para finalizar, el éxito o fracaso de una organización depende fundamentalmente de los directivos que se encuentran a cargo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido realmente muy bueno. Para mí ha sido un honor y un placer. Ustedes, yo soy compañero de ustedes en este momento. Como dije antes, fui compañero de Luciana, ahora soy compañero, fui compañero de Verónica, de Carlos, de Agustina, de Maxi, de Noel, y ahora soy compañero de ustedes, porque estamos aprendiendo juntos. Este viaje tan lindo de aprendizaje y experiencia, ¿no? Lo que es el Lomas Manos Journey, es un viaje hermoso, y fundamentalmente ustedes van a ver muchos casos en la vida profesional. Obviamente por la naturaleza de la materia y del tránsito de la carrera es muy importante siempre el marco de referencia teórico, pero en la práctica probablemente el día a día no van a tener oportunidad de empezar a describir todos los modelos, pero sí de aplicarlos, a veces hasta pueden no acordarse, pero sí tener claros los conceptos, que es lo más importante. Y en general, si yo tuviera que decir cómo es la problemática de un caso, bueno, en realidad la clave es identificar el problema. Esto no es sencillo. A veces los casos fáciles nosotros le damos los problemas, pero lo más difícil es identificar el problema. En la realidad muchas veces el caso te presenta el problema o te aparece, pero muchas veces vos tenés que identificar el problema. Está oculto, nadie te va a avisar ni siquiera que hay un problema. Vos lo vas a descubrir y decís, uy, tengo tal problema. Por ahí vos pensás, digamos, surge porque la organización no logra tus objetivos y vos tenés que encontrar el problema. Y vos pensás que a lo mejor está en ventas, pero no, está en marketing, no en producción, y probablemente el problema esté en distintas áreas de la organización. Con lo tal, el caso siempre, la clave es identificar el problema. Porque si vos no te haces las preguntas, identificar el problema significa hacerte la pregunta correcta. Pues si vos no te haces la pregunta correcta, las mejores soluciones no te sirven. La clave es la pregunta correcta. Si ustedes tienen las respuestas extraordinarias, pero las preguntas equivocadas no les sirven de nada. Identificar el caso es clave. Tómense tiempo para identificar el caso. A partir de allí hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico puede que lo empiece solo, pero después necesito al equipo. Y es allí donde lo primero que tengo que hacer es generar alternativas de solución al problema. Luego de esa generación de alternativas, y ahí sugiero utilizar entre otras técnicas el brainstorming, me gusta mucho el brainwriting, donde se escribe y queda anónimo, pero bueno, generen alternativas. Luego analicen esas alternativas, una etapa más crítica. Y luego viene tal vez la más difícil, hay que tomar una decisión, hay que jugarse. Y a veces, casi siempre, cuando somos directores generales, estamos solos, cuando dirigimos un área, quizá compartamos la decisión con un superior, que puede ser director general, pero probablemente no diga, bueno, vamos por este camino, y uno es el responsable de esa decisión. Con lo cual, este sería como un esquema genérico, ¿no? Identificar problemas, generar alternativas, analizar alternativas. Bueno, perdón porque pasé por alto el diagnóstico. Identificar problemas, hacer un muy buen diagnóstico, generar alternativas, elegir alternativas, digamos, analizarlas y tomar la decisión. Y me parece que todo esto les va a dejar una linda metáfora de lo que es, entre otros, un tema que es fundamental, que es el tema del liderazgo, y que por algo es la L del modelo Lomas. Así que de mi parte, bueno, muchas gracias, he disfrutado mucho y continuamos en este hermoso viaje que es el Lomas Management Journey.